Gracias, presidente. Cuando uno entra a un debate de estas características, es natural que venga sobrecogido por la alta responsabilidad que significa. Pero debo confesar que siento una sensación de pesadumbre adicional, que tenía la esperanza de que no me alcanzara, porque suponía que iba a ser otro el desarrollo inicial al menos de esta sesión. Sesión clave. El Senado define el futuro de la ley de supresión económica que reclama el Fondo Monetario. La votación será muy ajustada y la postura contra la derogación de la norma anunciada por el senador Chepe podría hacer fracasar la iniciativa del gobierno. Senador, en consideración las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se deroga la ley 20.840 de subversión económica y se modifican los artículos del Código Penal, expedientes 64302, PE8702, S30402, S34002, S63802 y S50402. Abrimos la lista de oradores. Sí, sí. Perdón, presidente. Estamos todos nerviosos, yo comparto con usted. Me parece que le estamos dando dramatismo al cohete. Quedó claro con la aclaración del senador Maestro y con la propuesta que hice originalmente, que lo que vamos a considerar es la insistencia de esta Cámara. No la modificación que hizo diputado, yo la insisté. No, así está enunciado, yo lo tengo que enunciar de esa forma. Queda claro. Cuando el senador Maestro me lo pide, me lo hace, con toda la intencionalidad. Queda claro, para que esta presidencia aclare, y lo va a hacer en el momento anterior a la votación nuevamente. Pero yo no puedo sustraerme a leer lo que nosotros hemos aprobado ayer en labor parlamentaria. Senador Pichetto. Senador Pichetto, perdón, senador Pichetto. Yo, en este momento está abierta la lista de oradores. Yo les pido a todos que se inscriban por secretaría parlamentaria, que se inscriban en la lista de oradores. Así podemos hacer, como en otras oportunidades, cerrar la lista de oradores. Y les recuerdo que es solamente tratamiento en particular, por lo tanto, cada uno va a tener 5 minutos en cada artículo, excepto los presidentes de bloque que tienen 10, y que la presidencia va a ser inflexible en la aplicación del reglamento. Senador Pichetto. Muchas gracias, presidente. Pero le otorga al senador Quioja el... Lo que estoy solicitando, presidente, es el cumplimiento de lo acordado en labor parlamentaria, que es elaborar la lista de oradores con todos los que quieran, sin ningún tipo de... y que la cerremos. Ya lo hizo esta presidenta. Me gustaría cuando esté conocer cuando la esté cantidad. Lista la lista de oradores, la va a hacer leer esta presidencia y la va a hacer votar como fue recién. Perdone, pero soy de San Juan, presidente, porque no entiendo. Pichetto. Muchas gracias.